Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Habla Rex y disculpen por el trolazo nuevamente. Quería hacerlo nuevamente. Se la creyeron, ¿no? Se la creyeron, ¿verdad? Quiero muchos dislikes por eso. Dale, dale, dale. Mucho, mucho, mucho. Dale, pongan dislike. Bueno, vamos a la noticia. Una cosa que estaba viendo en las redes sociales es esta publicación que no sé si fue esta persona igual o qué o quién fue que ponía esto. Yo solamente lo vi en la página de Juanito 6, que decía: información que cura, Crunchyroll solo está demandando sitios web que utilizan traducción, series o subdoblado, etcétera. Nimue fue demandada por Toei subir película de Dragon Ball Super. Anime YouTube fue eliminada porque el material de Crunchy. Anime FLV y páginas como FLV, JK Anime estarían a salvo siempre y cuando no suba material de Crunchy. En ese momento mi vida llama felicidad. Bueno, acá dice una persona lo mismo. Derecho de demandar, claro. Y aquí pone una broma. Pero bueno, la cosa es que, adivinen, sí, puse un título, medio clivé de nuevo. Netflix podría hacer lo mismo con Anime FLV, así que no pueden cantar victoria. Anime FLV, ya que casualmente tengo una serie que yo vi en Netflix y que casualmente está en Anime FLV, y lo peor de todo es que está en latino, así que esto no lo salva. Se trata de nada menos que Los Siete Pecados Capitales. Es una serie muy buena. Hay un montón de series. Esta no tomo mucho, pero esta serie está en latino. Adivinen dónde. Aquí. No lo puedo poner porque obviamente me va a caer copyright, pero cuando tocan aquí, y lo voy a poner súper rápido. Lo voy a poner súper rápido para que ustedes lo vean. A ver si me deja. Cuando tu mirada cambia de esperanza. ¿Escucharon? Está en latino. Lo voy a quitar porque después vienen con la tontería. Aquel otro. O sea, está pasando el mismo caso que están explorando aquí, de Crunchyroll con anime de YouTube. Y Netflix tiene todo el derecho, según esta cosa, de hacer una demanda, cerrar la página Anime FLV o cualquier otra página que tenga el contenido de ellos. O sea que estas páginas están embarradas. Si no quitan los animes que han puesto en latino así, créeme, esta página, si Netflix se pone las pilas o que de repente les puyen las compañías de licencia y decir: hey, están poniendo el contenido este doblado que tú hiciste aquí, está en una página de anime no legal. El mismo caso. Wow. No sé qué va a pasar, pero si Netflix se pone esas cosas, será una demanda millonaria esta página. Y nadie lo va a salvar. Absolutamente nadie. Y bueno, chicos y chicas, ¿qué opinan de esto? ¿Netflix se unirá a la casa de brujas de páginas de anime que están ilegalmente poniendo su material? Porque esto es ilegal, prácticamente. Lo han hecho y ya lo vieron. Anime FLV está cagado hasta arriba, si se toma como lo que pasó con Crunchyroll. Y puede ser hasta por una bendita serie, no recuerdo, pero hay un montón de series que han tirado Netflix y sí están en Anime FLV y están en latino. Y obviamente Anime FLV no está pagando regalías de eso, así que le va a caer fea. Yo sé que estos videos no son muy agrados de mucha gente, además el clickbait que le hice, posiblemente les ponga más clickbait. Clickbait, hay que ser clickbait. Así que posiblemente es el momento de vida llama felicidad, se va a volver una tristeza grande a mucha gente por esto. Y bueno, este video es cortito, así que solo dura 5 minutos. ¿Y qué opinan de esto? ¿Va a pasar? ¿O Netflix va a ser más condescendiente? Lo dije mal, ¿verdad? Condescendiente, sí, así se dice. Con estas páginas. Lo dudo porque es una empresa, así que amanecerá y veremos. No se olviden de dar like favorito, dislike o lo que sea que les guste. Y nos vemos en otra. Chau.